Hola a todos, yo soy Ricardo de nuestro jardín. Espero se encuentren bastante bien. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar de algo muy importante. Se trata de cómo fertilizar a nuestras coronas de Cristo y cualquier otro tipo de plantas durante la floración para que sean flores más coloridas, grandes y que duren bastante tiempo. Antes de comenzar, quiero mostrarles que durante las fuertes lluvias, el agua se filtró dentro del tallo y se pudrió más de 30 centímetros de esqueje, así que espero que a ustedes no les pase jamás. El fertilizante que utilizo se llama Triple 17 y contiene nitrógeno, fósforo y potasio, todos al 17%. Esto ayudará a que las hojas no se pongan amarillas y sean resistentes, además de que, como ya dije, las flores serán más hermosas. Yo preparo una cucharada en un vaso con aproximadamente medio litro de agua y revuelvo bien. Esta mezcla me alcanza para tres plantas. Recuerden que pueden utilizar este fertilizante para cualquier tipo de plantas, incluido hortalizas. El fertilizante cuesta aproximadamente 80 pesos mexicanos por kilo. Si van a utilizarlo, tengan precaución y eviten el contacto con los ojos. Amigos, espero que este video haya sido útil para ustedes. Muchas gracias por verlos.